El día de hoy vamos a platicar de Machine Learning en producción con una herramienta que he estado desarrollando que se llama Plumber. Bueno, antes de empezar ya de lleno con la herramienta, me gustaría platicar un poco acerca de mí para dar un poco de contexto a cómo surgió el proyecto. Yo empecé a trabajar en ciencia de datos en 2015. Fui parte del programa de Data Science for Social Good en la Universidad de Chicago y posteriormente hice una maestría en Nueva York en Data Science. Entonces, pues esta experiencia pasada que he tenido en Chicago, estuve trabajando con algunas agencias de gobierno de México y de Estados Unidos. En Colombia estuve haciendo investigación en neurociencia computacional y posteriormente me fui a Boston a trabajar en el sector financiero. Entonces, todo este proyecto ha sido a raíz de la experiencia que yo he tenido desarrollando proyectos de Machine Learning para facilitar inicialmente mis proyectos y ahora pues ya en un esquema más grande en el que busca pues ayudar a otros equipos, a otras empresas para que puedan usar Machine Learning de forma más efectiva. Entonces, ya empezamos de lleno con todo este tema de Machine Learning en producción. Hacer el despliegue de Machine Learning en producción es bastante complicado. Empezando porque las herramientas que nosotros utilizamos cuando estamos desarrollando, por ejemplo, Python, Jupyter, PyTorch o Scikit-Learn, son muy diferentes a las herramientas que necesitamos cuando queremos hacer que estos modelos funcionen a gran escala, que produzcan valor y que funcionen de manera confiable. Ya sea que, por ejemplo, usemos un modelo de Machine Learning para hacer predicciones, digamos, todos los usuarios de una empresa y generamos predicciones todos los días a las 9 de la mañana o cada lunes a las 9 de la mañana. Esto se conoce como batch serving. El otro caso que también es muy utilizado es cuando nuestro modelo se despliega como un servicio, ya sea que, por ejemplo, nuestro modelo sea una API en Flask. Entonces, pues como pueden ver, las herramientas que usamos en un momento, cuando estamos desarrollando y cuando hacemos el despliegue a producción, pues son diferentes. Entonces, esto produce que haya situaciones que que tengamos que cambiar el código, ¿no? Puede que nosotros empecemos a hacer nuestro proyecto en notebooks, en scripts, que creemos funciones en Python, que entrenemos nuestro modelo y tenemos que cambiarle la forma a nuestro código, tenemos que organizarlo, tenemos que documentarlo, tenemos que de declarar todas las dependencias para que pueda funcionar de manera confiable. Ya no es suficiente tener nuestro código en unos notebooks que nosotros sabemos cómo correr. Es necesario que funcionen de manera confiable para poder pues, desplegar el proyecto. Y esto lo he visto en multitud de ocasiones con múltiples equipos en muchas empresas, que al momento en el que se empiezan a hacer todos estos cambios, cuando se empiezan a introducir cambios en el pipeline original, en el código original, un montón de cosas se rompen. Empezando porque si la métrica del modelo tenía tal valor, al momento en el que nosotros lo estamos convirtiendo, por ejemplo, a un pipeline en Airflow, de repente las métricas no coinciden o el modelo se rompe, no funciona como nosotros esperábamos. Y es muy arriesgado hacer esto. Es muy arriesgado porque los proyectos de ciencia de datos, de machine learning, son tardados, se les invierte una buena cantidad de tiempo en desarrollarse, en entenderse, en siquiera estudiar su viabilidad. Y el hecho de que nosotros lleguemos a un punto en el que decimos ya estamos listos para producción y no lo logremos, es muy arriesgado y eso también viene mucho en detrimento del campo, de la práctica. Entonces, para darles un ejemplo más concreto de cuál es uno de los muchos problemas que suceden cuando nosotros queremos llevar un modelo a producción, es esto que se conoce como Training Serving Skew. No conozco la traducción en español, no sé si haya una, pero bueno, dejo el término en inglés por si quieren buscar más literatura al respecto. Y este fenómeno se da cuando vamos a asumir aquí en la diapositiva, tenemos unos datos de entrada. Digamos que estos son los datos que va a recibir nuestro microservicio y en el que vamos a generar una predicción. Nosotros estos datos de entrada, si vamos a entrenar un modelo, los vamos a usar y los tenemos que preprocesar, ¿no? Vamos a lo mejor generar nuevos features o vamos a escalarlos, vamos a hacer cierto procesamiento. Este procesamiento que lo hacemos durante el entrenamiento va a producir que esto que originalmente teníamos aquí como 0, 1, 2, 3 se convierte en otra cosa. Y aquí por poner un ejemplo bien sencillo, a todos les estoy sumando uno, ¿no? Y bueno, cuando llevamos nuestro modelo a producción, tenemos que hacer el mismo preprocesamiento, tenemos que garantizar que el mismo preprocesamiento que hicimos durante el entrenamiento lo hacemos en producción. Y esto es un problema muy común. Y si se dan cuenta, por ejemplo, este es un ejemplo de un pipeline que durante el entrenamiento, dada una entrada, durante el entrenamiento produjo un resultado,
pero durante producción produjo otro resultado. Entonces, nuestro modelo, cuando lo entrenamos, está recibiendo algo y cuando va a hacer una predicción, está recibiendo otra cosa. Y esto es muy común, sucede muy a menudo, es algo bien sencillo de visualizar y es algo que truena muchísimos modelos. Y esto se da también mucho como parte de esta refactorización que sucede cuando pasamos de desarrollo a producción. Y bueno, si queremos ponerle todavía más complicaciones a esta situación, es que estos cambios los tenemos que hacer frecuentemente. Porque una vez que nuestro modelo llega a producción, no se va a quedar ahí y va a funcionar siempre. O sea, va a funcionar unas cuantas semanas, unos cuantos meses, dependiendo del problema, y el modelo va a empezar a degradarse. Necesitamos actualizar los datos, volver a entrenar el modelo, volver a desplegarlo, y eso en una situación pues más controlada, ¿no? Cuando sabemos que tenemos que entrenar el modelo cada cierto tiempo. Pudiera darse también que encontramos un error en el preprocesamiento, que nos damos cuenta que el modelo no está funcionando como nosotros esperábamos y de un momento a otro tenemos que arreglarlo y mandarlo a producción. Entonces, imagínense el riesgo que implicaría que nuestro modelo deje de funcionar adecuadamente y no seamos capaces de arreglarlo y mandar una nueva versión. Entonces, todo esto que les platiqué hace rato sucede muchas veces y este proceso se tiene que repetir cada vez que nosotros queremos actualizar el modelo. Entonces, se vuelve muy complicado con las herramientas que tenemos actualmente. Y aquí es donde entra la herramienta en la que yo estoy trabajando, que se llama Plumber. La idea es que, tal cual tenemos nuestro código en nuestro pipeline de desarrollo, seamos capaces de llevarlo a producción, ya sea que vayamos a hacer predicciones, como mencioné, en un clúster en Kubernetes o en Airflow, digamos, predecir, hacer predicciones para todos los usuarios diario, o generar un microservicio donde las predicciones se hacen con un request de algún usuario o a cualquier persona que vaya a usar el servicio. Entonces, esa es la premisa básica del proyecto, que nosotros podamos hacer nuestro pipeline, entrenar nuestro modelo y que Plumber automatice todo este proceso de convertirlo en un pipeline que se lleve a producción. Ahora, para hacer esto tiene que ser una de las cuestiones básicas de Plumber, es que su API, la forma en la que un científico de datos interactúa con esta herramienta, tiene que ser muy sencilla. Y hay muchas razones, pero la que quiero resaltar es la naturaleza experimental de todos los proyectos de Machine Learning y de Data Science. Para empezar un proyecto se tiene que evaluar en viabilidad. Muchas veces no sabemos si lo que vamos a predecir de verdad lo podemos predecir con los datos que tenemos. Y tenemos que experimentar rápido. Entonces hay como un balance que tenemos que alcanzar entre qué tan rápido experimentamos, qué tan rápido intentamos nuevos modelos, nuevas transformaciones y también la calidad de nuestro código. Y pues de nada serviría una herramienta como esta si fuera difícil de usar, si nos requiriera más trabajo de lo que en realidad nos aportara. Entonces, bueno, para empezar, Plumber es agnóstico en cuanto a los frameworks. Podemos usar ese es también uno de los objetivos, que puedas usar la herramienta pues, que más te guste, ¿no? Si te gusta Jupyter, si te gusta usar PyTorch, si estás haciendo Deep Learning o si estás usando a Scikit-Learn, que seas capaz de usar la herramienta que a ti más te guste. Y el API es muy sencillo. Lo único, como pueden ver del lado izquierdo, lo único que tenemos que hacer es un YAML, es un archivo en YAML y tenemos que describir las tareas que van a procesar nuestros datos. Todo empieza con source, que es vamos a indicar dónde está el código fuente para el primer paso de nuestro pipeline. En este caso es una función. Ahorita voy a mostrar un demo para que sea más claro. Y, por ejemplo, podemos incluso usar scripts o notebooks como tareas en nuestro pipeline. Incluso scripts en R o en SQL. Bueno, ahora vamos a empezar a la parte más interesante de esta presentación, que es el demo. Y bueno, les dejo la URL aquí. Bueno, la de abajo es el repositorio en GitHub, por si lo quieren checar y dejar una estrella. Y el de aquí, el que se ve más grande, es el código del demo que vamos a mostrar hoy. Voy a poner. Aquí tenemos ya la terminal. Del lado izquierdo voy a tener el editor de código y voy a estar mostrando algunas de las cosas. Voy a mostrar el código y del lado derecho tengo la terminal. Para empezar, voy a generar una gráfica del pipeline para que sea más fácil explicar la lógica de este demo. Y esto lo voy a generar en este momento. Entonces, Plumber va a generar esta gráfica a partir del pipeline que nosotros ya tenemos. Bueno, aquí tenemos ya la imagen. Este es un pipeline muy sencillo, está usando el dataset de Iris que se usa en muchos ejemplos de Machine Learning y podemos ver aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tareas en nuestro pipeline.
El primero es una tarea que va a obtener los datos históricos. Vamos a suponer que estamos obteniendo los datos de todos los usuarios los que queremos predecir. Obtenemos todos los datos y después vamos a empezar con el preprocesamiento. Vamos a generar algunos features. Usando los datos de entrada, vamos a generar algunos features para mejorar el performance, las métricas del modelo, aquí y aquí. Y en este vamos a generar en un solo archivo todos los features que van a ir al modelo. Y finalmente aquí ya entrenamos el modelo y vamos a generar un reporte en HTML y vamos a guardar el modelo. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora voy a dejar esto aquí. ¿Cómo se ve esto en el código? Hay algunas partes aquí que son detalles y quiero que se queden con la parte más, como la parte más importante, que serían las tareas. Las tareas de nuestro pipeline. Aquí en esta sección que tenemos de tasks, yo estoy diciendo que nuestra primera tarea, la que obtiene los datos, está en un módulo que se llama ML Online. De hecho, vamos a verlo directamente. Aquí están viendo una estructura, ya un layout completo para un proyecto, que de hecho esto se puede generar automáticamente con Plumber. Hay algunos archivos que no vamos a utilizar, entonces pues nada más vamos a centrarnos en la parte más importante de ahorita, que sería el pipeline. Pero si le echan un ojo a este ejemplo, van a encontrar un montón de cosas que van a facilitar mucho, mucho el trabajo. Pero bueno, vamos a la parte de ML Online Tasks. Entonces, si nos vamos aquí, vemos que tenemos esto, que de hecho convertimos nuestro pipeline en un paquete y eso nos ayuda también a organizarlo mejor, a desplegarlo mejor. Entonces, nos vamos a M Online, a Tasks, y vemos aquí que estamos en Raw, es el archivo Raw, y aquí tenemos una función que se llama Get. Esta es nuestra primera tarea, es una función, como cualquier otra, no tiene nada especial. Ahora, esta es la primera tarea. Si nos vamos a la última tarea, que es la que está entrenando el modelo, la tenemos aquí. Esta no es una función, es un script que tenemos en aquí. Ahora, seguramente se estarán preguntando por qué solo tenemos la primera y la última. Bueno, lo que pasa es que estamos importando el resto, todo el preprocesamiento de otro archivo que tiene exactamente el mismo formato. Esto es opcional, podríamos nosotros declarar todas las tareas en el mismo archivo, pero la razón por la cual no lo estamos haciendo es para usar uno de los features más importantes de Plumber, que es que este pipeline de entrenamiento que tenemos lo vamos a convertir a un API en Flask. Y bueno, si nosotros queremos convertir esto a un API, lo único que tenemos que cambiar es el principio y el final, ¿cierto? Este pipeline de entrenamiento, si yo lo quiero convertir a un pipeline para hacer predicciones, en lugar de obtener datos históricos, lo que necesito sería obtener los datos, la observación en la que yo quiero hacer la predicción, hago exactamente el mismo preprocesamiento y después, en lugar de entrenar un modelo, cargo uno que ya entrené y hago una predicción. Entonces, el hecho de que nosotros organicemos este pipeline en dos partes nos va a permitir hacer esto. Bueno, ahora voy a mostrar el contenido de este pipeline features, que es donde están declarados las tres tareas que tenemos aquí. Es el mismo formato, exactamente el mismo formato. Decimos dónde está la función o el script que vamos a usar. Y una cosa importante que omití hace un momento es que también tenemos que declarar dónde queremos guardar la salida. Y ya, esto es un archivo donde vamos a guardar la salida de esa función o del script. Ahora, esta es la declaración de nuestro pipeline. Vamos a mostrar cómo se ve ya una de las tareas. Vamos a ver una de las funciones. Y en este caso, esta función está bien sencilla porque solamente está obteniendo los datos históricos. Entonces, una función como cualquier otra, solamente cargamos algunos datos y regresamos el resultado. No tiene nada en particular. Ahora, si nos vamos a una tarea que tenga dependencias, las cosas se ponen más interesantes. Por ejemplo, en esta de sepal area, aquí tenemos una dependencia, porque lo que estamos diciendo aquí es que la tarea anterior, la de get, la salida de aquí la queremos usar como entrada para esta tarea. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que hacer es agregar un argumento upstream. Así se tiene que llamar, es una convención de Plumber. Y ya, solamente asumimos que este se va a convertir en un diccionario que nos va a mandar las salidas de las tareas que nosotros queramos. Entonces le estamos diciendo aquí upstream get. Lo que estamos diciendo aquí es vete a la tarea de get y pásame el resultado. Entonces, cuando Plumber analiza su código, va a usar estas referencias, este upstream get, y va a decir, bueno, esta tarea depende de esta tarea depende de esta otra. Y así es como va a construir este pipeline, de manera que ustedes no tienen que declarar las dependencias de manera explícita y esto hace su código mucho más limpio y mucho más sencillo.
Entonces, pues así, esto se repite. El análisis exacto no es importante, de hecho son features muy, muy básicos y ya solo estamos obteniendo los datos de entrada, hacemos unos cambios en el data frame y regresamos al resultado. Lo mismo se repite con todas las demás. Y pues ahora vamos a correr el pipeline. Ya tenemos aquí nuestras funciones, el pipeline declarado. Lo único que tenemos que hacer es Plumber build y esto va a correrlo de manera local. Entonces vamos a esperar a que termine de correr. Ya empezó, está ahorita obteniendo los datos. Aquí se ve qué tarea está construyendo. Ya se fue a la otra tarea que está generando un feature para el modelo. Está en la otra tarea, en la tercera tarea. Después tiene que unir todas las que teníamos antes y finalmente va a entrenar un modelo. Vamos a esperar a que termine. Ya está en la parte de que está entrenando un modelo. Y listo, ya lo tenemos ahí. Ahora, algo bien importante que quiero el mensaje que quiero comunicar con esta presentación es la experiencia de una persona que está trabajando en Plumber, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros ya tenemos aquí un modelo y decimos, bueno, vamos a mejorar esto, vamos a agregarle un nuevo feature. ¿Cómo sería esa experiencia? Nos iríamos aquí a nuestro archivo y vamos a decir, vamos a agregar un nuevo feature para mejorar este modelo. Voy a copiar esto para que no tenga que escribir todo desde el inicio. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Vamos a crear una función que se llame another. Vamos a crear otro feature. La salida la vamos a poner así. Y esto se lo vamos a quitar porque queremos que se llame, no queremos que se llame de la misma forma. Lo guardamos. Ahora nos vamos a nuestro archivo. Y vamos a agregar otra función. De igual forma voy a copiarlo solo para no tener que escribir todo. Vamos a ponerle aquí another. Y vamos a generar un feature bien, bien sencillo. Lo multiplicamos por 2. Vamos a cambiarle el nombre aquí. Por 2. Y parece que ya tenemos todo listo. Entonces vamos a ver si lo graficamos. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver el resultado. Bien, ya se ve, los que se ven en verde son porque ya los ejecutamos y si ven ya agregamos aquí otro nodo. Y lo que hace falta es que necesitamos que join también use lo de aquí para que todos los features se vayan a un solo archivo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a cerrar esto. Y aquí sería ponerle another. Another. Y aquí también vamos a hacer un join. Vamos a ver el resultado. Ahora sí ya se debería de integrar este nuevo feature y ya deberíamos de ver la nueva versión. Listo, ya lo tenemos. Tenemos que ahora todos esto, este y el primero, todos están entrando aquí y pues vamos a correrlo otra vez. Ahora van a ver que algo interesante va a pasar porque pues algunas de las tareas que tenemos aquí ya las corrimos, no hemos modificado el código fuente, entonces van a generar la misma salida. Lo que hace Plumber es que si detecta que tus tareas no han cambiado, bien, se fue directamente a Another. Porque está dándose cuenta que unas tareas no han cambiado, entonces no tiene ningún sentido volverlas a correr porque van a generar la misma salida. Y esto nos ahorra muchísimo tiempo, sobre todo si las tareas que están ejecutando se tardan 1 hora, 2 horas, 3 horas en correr. Esto hace la experimentación muy sencilla y este también es uno de los objetivos de Plumber, que podamos cambiar cosas y ver el resultado rápidamente sin tener que estar manualmente ejecutando las cosas o corriéndolo todo desde el inicio. Vean que aquí solo corrió 3 tareas y de hecho si lo intento correr otra vez no va a correr nada porque pues no hemos cambiado nada. Entonces todo va a quedarse igual. Ahorita que sale, ya ven, no ejecutó nada. Bueno, ahora vamos a ver la salida de este pipeline, que también es algo bien importante, y voy a explicar una cuestión que de los scripts. Los features los estamos generando con funciones, pero la tarea que está entrenando el modelo es un script. Vamos a ver cuáles son las salidas. Ven, aquí tenemos el reporte en HTML. Aquí lo abrí. Y voy a poner lado a lado el script y el reporte que generamos. Entonces, si ven, es exactamente el mismo código, excepto por esta parte. Lo que nosotros programamos, similar a lo que expliqué con las funciones, es nuestro código y le decimos cuáles son las tareas que queremos
usar como datos de entrada. Entonces, del lado izquierdo, aquí vemos que nuestro script dice, quiero que uses join como entrada. Pero no sabemos dónde está guardando sus datos join. Entonces, lo que sucede cuando Plumber ejecuta esto es que va a decir, bueno, tú me dijiste que querías usar join. Bueno, ahí te va. Ahí te va la salida de join para que tú la puedas leer y lo puedas ejecutar. Y también aquí nos da la salida que nosotros en el YAML, en el archivo YAML, dijimos que es donde queríamos guardar el modelo. Y bueno, ya esto, la razón por la cual tenemos un notebook, y esta es una cuestión bien importante, que a veces puede resultar un poco confuso, ¿no? Porque es como, ¿por qué tenemos un notebook como salida? La razón es que nuestro código fuente, que en este caso es un script, pero también podría ser un notebook, la vamos a, usualmente cuando estamos haciendo machine learning, pues vamos a entrenar un montón de modelos. Entonces, el hecho que nosotros podamos usar esto como una plantilla, como un template, nos va a permitir hacer la evaluación de los modelos de una forma mucho más sencilla. Imagínense que yo tuviera este script y que yo le agregara un parámetro y ese parámetro fuera el tipo de modelo que voy a entrenar. Podría correr esto muchas veces usando el mismo código y solo diciéndole, entrena ahora un random forest, un support vector machine o una red neuronal. Nosotros podríamos generar esta misma salida, este mismo reporte muchas veces y vamos a tener aquí las gráficas y las tablas porque por definición el formato de notebook es capaz de tener eso en un solo archivo. Entonces esto facilita mucho la evaluación porque podríamos tener, revisar, poner lado a lado cada una de nuestras evaluaciones y ver qué modelo está teniendo mejores métricas y las gráficas y las tablas nos ayudan mucho también a tomar. Entonces, tenemos aquí el reporte. Y bueno, esa es la razón, que nosotros podemos generar varios reportes y nos ayuda mucho para la evaluación. Ahora, algo también bien importante, a mí me gusta mucho usar Jupyter, a mí se me hace una excelente herramienta porque me permite hacer las cosas de forma interactiva. Entonces, les voy a mostrar ahorita la integración con Jupyter. Voy a abrir Jupyter Notebooks y Notebook. Y voy a mostrar la integración. Voy a abrir ahorita este script que entrena el modelo. Entonces, vamos a abrir esto. Vamos a irnos aquí al folder que tiene nuestro script y van a ver lo que va a suceder. Se va a abrir como un notebook, es el mismo archivo y lo que estamos viendo es exactamente lo que vimos hace un momento, que es el reporte. Entonces, pues si se fijan aquí, Plumber ya está inyectando esta celda con los datos. Nosotros le dijimos, queremos ejecutar join primero y después, pues ya aquí nos está dando el path para los datos que nosotros queremos usar como entrada. Entonces, lo podemos hacer de forma interactiva. Podríamos nosotros decir, vamos a agregar una nueva gráfica, vamos a cambiar algunas cosas aquí, lo guardamos, cerramos Jupyter Notebooks. Y lo volvemos a correr. Y el hecho de que nosotros podamos correrlo de esta forma también va a garantizar que no haya ahí ninguna, que no haya pasado ninguna cosa rara con el notebook, que a veces pues cuando estamos haciendo el análisis de repente corremos celdas en desorden y ya no es reproducible nuestro análisis. Entonces, si hacemos algunos cambios y nosotros volvemos a hacer Plumber Build, se vuelve a correr el notebook de inicio a fin o el script en este caso. Y así, si se rompe esto, quiere decir que hay alguna cosa ahí que tenemos que revisar. Bueno, esta fue la integración con Jupyter. Ahora, algo también que quiero mostrarles es la integración para hacer entrenamiento a gran escala. Todo esto que he estado haciendo ha sido en la laptop, pero algunas veces también nosotros queremos hacer un entrenamiento, digamos, queremos entrenar 100 modelos al mismo tiempo o quizá nuestro modelo, pues estamos usando tantos datos que no lo podemos correr en una sola, en una laptop. Y la herramienta con la que se integra Plumber se llama Argo Workflows, que es una herramienta que corre en Kubernetes y es bien sencillo aquí como este pipeline que ya tenemos, que ya estuvimos probando en desarrollo, cómo lo vamos a correr en un clúster sin hacer ninguna clase de cambio. Bueno, les voy a mostrar. Aquí lo único que tenemos que hacer es ejecutar otro comando. Supervisor es otro paquete que... Ups, no, esto no lo quiero. Export. Vamos a exportar nuestro proyecto. Ahora, esto va a exportar nuestro proyecto para que se pueda correr con Argo. Y lo que voy a hacer ahora es, espero que se pueda ver bien. Es un video que grabé ayer para que esto se haga más sencillo. Vamos a ver.
Es exactamente el mismo ejemplo que he estado ahora explicando. Y aquí estoy exportando, voy a generar un archivo en YAML también que necesita Argo para poder ejecutar el pipeline. Ya lo generó. Ahora voy a mandar esto a Argo. Del lado izquierdo, ven que aquí ya sale que está pendiente por ejecutarse. Y bueno, voy a adelantar esto para que sea más rápido. Aquí ya empezó a inicializar el flujo de trabajo y voy a adelantarlo. Empieza a correr. Ahí está corriendo ya la primera tarea, que es, esto es el pipeline de entrenamiento, es la tarea que va a obtener los datos. Aquí va a empezar a instalar las dependencias. Después va a correr la primera tarea. Y listo. Después empieza con las demás. Y bueno, aquí voy a terminar esta parte para que no nos tome más tiempo. Sigue ejecutándolo el mismo código, en el mismo orden, pero ahora la diferencia es que ya lo estamos corriendo en un clúster. Entonces, pues el hecho de que nosotros podamos hacer eso es súper importante, no nada más si queremos entrenar modelos a gran escala, también si queremos hacer predicciones ya usando el modelo. Ahora, otra cosa también bien importante es cómo convertimos nosotros esto en un microservicio. Y aquí es donde entra la parte que mencioné hace un momento, en la cual nosotros todo el preprocesamiento lo declaramos en un archivo, que es el archivo que tengo aquí, que es el que está generando los features. Ahora, otra herramienta de Plumber, que es este archivo que tengo aquí, es, como pueden ver, lo estoy importando del paquete de Plumber. Es algo que nos permite convertir nuestro pipeline de entrenamiento en algo que pueda procesar todo en memoria y una observación a la vez. Lo único que tenemos que hacer es crear una clase que va a ser una subclase de este de Plumber, del online DAG, y solamente tenemos que agregar tres métodos. El primero, voy a explicarlo así como a grosso modo, los detalles los pueden revisar ya en el código o me escriben y ya lo vemos. Entonces, la primera es, ¿cuál es el preprocesamiento, no? ¿Dónde está ese archivo donde yo voy a saber qué procesamiento hacer? Que es el archivo que ya indicamos aquí. Y después va a haber dos cosas más. Uno, ¿cuáles son los parámetros que vamos a necesitar para correr nuestra tarea de salida? ¿Cuál es la tarea que vamos a ejecutar al final? Que va a ser, solo vamos a cargar un modelo, cargamos el archivo en memoria y al final, ¿qué queremos hacer con esos parámetros y con todo lo que se genere de nuestro preprocesamiento? Bien sencillo, agarramos el modelo, llamamos predict, pasamos los datos de entrada de join, que si se acuerdan es la tarea que tiene el data frame con todos los features y ya. Esto, ¿cuántas líneas de código? De hecho, el ejemplo está agarrando muchas líneas de código, pero esto son 30 líneas, 25 líneas de código, y esto ya lo podemos usar en Flask. Y voy a mostrar el código de Flask. Lo tenemos aquí. Estamos creando una instancia de nuestro pipeline de inferencia y unas cuantas líneas más que obtienen los datos de entrada, llaman a nuestro pipeline, y esto va a correr exactamente el mismo preprocesamiento que hicimos en nuestro pipeline de entrenamiento. Va a obtener un dato, va a generar los features y va a llamar al modelo. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Tengo aquí esto. Vamos a iniciar la aplicación en Flask. Flask run. Y de hecho, esto ya está incorporando este modelo. De hecho, me faltó un detalle importante. Esto es algo importante, porque el modelo que yo ya había entrenado antes no tiene el feature que acabamos de crear. Entonces, pues aquí con este comando voy a copiar el modelo que nosotros acabamos de entrenar a la ubicación donde Flask está esperando que esté el modelo. Entonces lo copiamos y ahora sí, vamos a iniciar la aplicación en Flask. Y de hecho, este modelo, como les digo, tiene el feature que acabamos de agregar. Ahora ya está corriendo. Vamos a copiar esto, que lo único que está haciendo es llamando a Flask y le está mandando ahí unos datos de entrada. Y voy a ir a la terminal de abajo y ahí es donde voy a llamar. Ya vieron, aquí tenemos ya la predicción. Vamos a ponerle unos valores diferentes. Ya, este es un problema de clasificación, entonces la salida es 0, 1 o 2. Y ya lo tenemos. Entonces, tan pronto nosotros generamos un nuevo feature, hacemos cambios en nuestro pipeline, tenemos que hacer pues prácticamente nada. Ya está ahí nuestro template, nuestro proyecto, entrenamos un modelo y lo podemos mandar a producción sin tener que nosotros empezar a hacer cambios
ni tener que hacer una refactorización de todo el proyecto. Ahora, algo también y bien importante cuando estamos trabajando en un proyecto de Machine Learning o de Data Science, ya estamos, la parte de Flask ya la dejamos atrás, vamos a entrar a una última parte que también me parece muy importante, que es cómo nosotros hacemos una exploración de datos. Y la razón por la cual empecé a incorporar este tipo de cosas es porque cuando empecé a presentar este proyecto con algunos compañeros, en algunas conferencias, una pregunta muy interesante que me hacían era, ¿cómo nosotros balanceamos el hecho de que un proyecto de Machine Learning o de Data Science no tiene las cosas como ya escritas? No sabemos exactamente para dónde tenemos que ir. Y aparentemente nuestro pipeline aquí ya está muy, muy formal, muy detallado, pero una parte bien importante de los proyectos es la experimentación. Entonces, ¿cómo balanceamos la parte que ya nosotros queremos hacer de... la parte de empezar a hacer un pipeline ya bien ordenado que podamos llevar a producción con la parte de experimentación? Entonces, voy a mostrarles cómo podemos cargar este pipeline que ya tenemos aquí. Imagínense que tenemos un problema que no está teniendo el performance que nosotros esperamos. ¿Cómo podemos hacer una depuración? Bueno, vamos a hacer un poco de live coding ahorita. Voy a importar de Plumber el pipeline. Voy a cargarlo en notebook tal cual el pipeline como lo hemos declarado. Voy a crear una instancia de ese pipeline. Find to die. Ya tenemos nuestro pipeline en el notebook y de hecho podemos, por ejemplo, saber qué tareas tenemos ahí. Y ya nos está dando aquí las tareas. Y podemos hacer algo como, pues vamos a ver qué tenemos en datos de entrada, ¿no? DAG get nos va a dar la primera tarea, y si le damos punto product nos va a dar el output, dónde está guardando su salida a esta tarea. Entonces, pues vamos a cargar eso. Si le damos load, es que esa versión todavía no la he publicado, es donde tenemos eso. Entonces, vamos a hacerlo manual. Read packet. Falta correr esto. Listo. Ya tenemos aquí los datos de entrada. Podemos explorar, podemos hacer visualización de datos. Y pues ya una vez a lo mejor encontramos un problema. Aquí decimos, las propiedades de este dataset no son las que yo esperaba. Vámonos otra vez al pipeline, lo revisamos, lo cambiamos. Entonces, el hecho de que ustedes puedan importar el pipeline en notebook también lo hace muy dinámico, porque pues ya no tienen que estar escribiendo los paths, ya directamente pipeline, el Plumber sabe, bueno, tú ya tienes el pipeline, aquí ya tengo toda la información que necesito, y pueden hacer un montón de cosas desde aquí. Incluso si quisieran depurar, por ejemplo, una tarea en específico, podrían darle get, debug. Me faltó aquí una cosa. Y vamos a empezar una sesión de depuración. Aquí podríamos pues ver qué está pasando, qué datos tenemos aquí. Entonces, esto lo hace también súper interactivo. Y a mí pues, esta parte de interactuar con el pipeline me ha ayudado muchísimo, porque ahorita les estoy mostrando un pipeline que tiene 4 tareas. Si esto tuviera 20, se volvería bastante complicado empezar a entender las dependencias y cómo las salidas se convierten en entradas. Entonces, el hecho de poder abrir un notebook y decir, bueno, vamos a ver qué está pasando en el pipeline, cómo se están pasando los datos, ayuda también, no nada más a la persona que está programando, también una persona que es ajena al proyecto, le ayuda también a entender cómo está estructurado el análisis. Y una parte final, también para que si les interesa, pueden checar los demás ejemplos que hay. Bueno, aquí les voy a mostrar en grande. Vamos a cerrar esto y esto. Bueno, aquí está el repositorio. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario aquí, pues pueden abrir un issue, pueden instalarlo, pueden jugar con él, romperlo. Y si lo rompen, me avisan para arreglarlo. Y tenemos un repositorio también con proyectos. Bueno, aquí no sé si se alcanza a ver, pero el repositorio es GitHub Plumber Plumber. Y hay otro que es Plumber Proyectos, Projects. Y aquí están un montón de proyectos. Y también está el demo que acabo de mostrar, para que lo corran. De hecho, no necesitan instalar nada. Si ustedes quieren
probar Plumber, ahí se van al repositorio y van a ver en el README una liga a Binder o a DeepNote y ustedes pueden correr los ejemplos sin necesidad de instalar nada. Bueno, les dejo aquí también mis datos de contacto. Estoy corriendo un programa piloto, entonces si su equipo o ustedes están interesados en probar Plumber, escríbanme y pues me gustaría, podemos armar un piloto, algún proyecto en el cual pues yo les ayude a integrar Plumber en algún proyecto que tengan, en alguno que vayan a iniciar, para que lo usen de forma efectiva y pues yo tenga también retro de cómo ir mejorando el proyecto. Entonces me pueden escribir por Twitter, por LinkedIn o si lo prefieren, aquí me pueden mandar un correo. Aquí en grande se ve el repositorio en GitHub, Plumber, y los ejemplos GitHub, Plumber Projects. Y como les mencioné, lo pueden probar sin instalar nada. Ahí le dan clic a Binder y pueden empezar a correr los notebooks y probar diferentes ejemplos. Hay un ejemplo en R, ejemplo en Python. Hay varios, incluso un pipeline en SQL, que también el SQL se utiliza mucho en Data Science. Entonces, pues ahí les dejo todos los recursos. Y con eso concluyo mi presentación.